Nosotros tenemos fe que este proyecto sí es un proyecto que va a llegar a los más pobres y va a beneficiar al país industrialmente. La ruta planteada en el proyecto de ley número 1396, referente al gasoducto surperuano, tiene como punto de partida la planta ubicada en Malvinas, hasta Quepachato, Quillabamba, Pampas de Anta, Cusco, Combapata, Espinar, Arequipa e Hilo. Así lo ratificó el presidente regional del Cusco, arquitecto Jorge Acuriotito. Importantísimo es el anuncio ya de la consolidación del gasoducto surperuano. Se ha cambiado el nombre porque se confundía el gasoducto surandino con el gasoducto andino del sur, que son totalmente distintos. Según explicó el proyecto en mención, que recibió el visto bueno de la Comisión de Energía y Minas, presidido por el congresista de la República Teófilo Gamarra, considera la instalación de una tubería de 32 pulgadas, la misma que en una primera etapa conectará Malvinas con Quepachato, Quillabamba y Anta, donde se ha de instalar el City Gate para el desarrollo del polo petroquímico. Esta ruta fue recogida en la propuesta e iniciativa del Gobierno Regional Cusco con el objetivo de desarrollar la petroquímica en nuestra región, aprovechando las capacidades y potencialidades previamente identificadas. Una segunda etapa con tubería de 24 pulgadas será de las Pampas de Anta al Cusco, Combapata, Espinar, Arequipa e Hilo, cuya ejecución está prevista para un año aproximadamente. Son 3 años, un año de licencias sociales, de permisos medioambientales, de permisos de inexistencia de restos arqueológicos, de la traza topográfica, geológica, geodinámica, geotécnica que estudiarán los técnicos, un año para construir la primera etapa desde Malvinas hasta las Pampas de Anta y otro año desde las Pampas de Anta pasando por Cusco, Combapata, Espinar, Arequipa e Hilo, y completan los 3 años. Cabe indicar que el gasoducto surperuano se abastecerá de las reservas de gas provenientes de los lotes 88 y 56, que es gas barato para los peruanos. Frente a este panorama, el presidente regional del Cusco, arquitecto Jorge Acuriotito, expresó su confianza en que el proyecto en referencia sea aprobado, de tal forma que se inicien las acciones para hacer realidad este proyecto anhelado, el mismo que será complementado con proyectos de desarrollo que actualmente están en plena elaboración. Ya tenemos pergeniado como proyecto realizar un polo petroquímico en las Pampas de Anta con nuestra vocación. ¿Qué? Significado de repente de hacer en lo que respecta a explosivos, dado de que hay bastante minera aquí, en lo que es abonos, fertilizantes para nuestra zona, plásticos, como demanda todo el aspecto turístico, y algunos otros que nosotros ya trabajaremos. Es de señalar que el proyecto de ley número 1396 será sometido a consulta este miércoles 12 de diciembre en el Pleno del Congreso de la República, motivo por el cual su aprobación dependerá de la defensa y sustento de los legisladores peruanos. Los presidentes regionales de la Macrosur ya han expresado su respaldo al gasoducto surperuano, actitud evidenciada en la sesión de la Comisión de Energía y Minas llevada a cabo la semana pasada, por lo que ahora queda en la decisión del Congreso de la República su materialización.